Hola, hola, hola amigos y amigas de YouTube. Este video tendría que haber sido grabado el jueves, pero bueno, debido a las circunstancias de la vida, va a ser grabado hoy. Comencemos. 100% lucha. Recuerden que el link del video original va a estar abajo en la descripción del video. Vamos a primero acomodar acá. Este micrófono de mierda lo voy a tirar a la mierda. Ahora sí. Sigamos. Va, comencemos, mejor dicho. El día que... Segunda lucha de este primer bloque. Vamos a presentar al hombre que viene de... Este es el día que Matt Floyd intentó atacar a Leo Montero en 100% lucha. Me olvidé de aclararles el título. Ahora sí. Ganarle a Rottweiler. Si yo les digo pizza y empanada, traje rojo, ciclomotor, trabajador, siempre llega a tiempo. El crédito marplatense. Y ya escucho el aplauso del público para recibir al delivery boy, Brian Sánchez. ¡Esa! Surgen aplausos espontáneos. Ahí está, un chico que despierta simpatía, alegría, admiración, un trabajador, todos sus hermanos. Ahí está, es Delivery Boy de Mar del Plata. Ahí está, un ejemplo para la juventud. Trabaja, estudia, practica deporte. Delivery Boy. Brian Sánchez, marplatense, 1,83 m, 91 kilogramos. Lleva pato favorito, el topetazo volador. Malas noticias para el Delivery Boy, para todos nosotros. Ustedes se preguntarán por qué. Yo también. Pensé que luego de haber perdido en la Wrestling Machine última, ya había abandonado. Señoras y señores, con ustedes, una vez más llega a 100% lucha, el escocés. Eleva su espada. Insulta a la gente. Allí avanza por el ring con su escudo. Cuidado, señores. Cuidado. Ahí está el escocés. No, señor. Por favor, no se meta con Montero. Avance McCloy. Y así se presenta el 100% lucha. Aquí está el despreciable de Aberdeen. 1,82 m, 98 kilogramos. Y el ataque favorito, el topetazo en velocidad. Proclama en el centro del cuadrilátero. Esto empieza, los dos empiezan a mirar. Gesto del escocés. Se toma la greco-romana. Va por atrás para ingresar en su play. Ahí lo tiene en una doble Nelson. Pero rápidamente terminan con otra palanca. Sale uno y otro. Toma así palanca. Tirantes de brazo. Palanca al codo. Le duele también el hombro. Ahí está el escocés. Ahí está Delivery Boy. Anticipa McCloy. Delivery Boy trabajó hoy 18 horas seguidas empacando empanadas. Me pregunto, ¿le tirarán fuerzas para la lucha? Lo toma rápidamente y lo saca para atrás después de una tijera del escocés. Va Delivery patada voladora con todo, se incrusta en el pecho. ¡Que lucha, señores! Esto es un anticipo. Van Gogh llama al centro del cuadrilátero. Forcejeo de brazos a Jalba. Lo mete en la lucha, estrecha McCloy. Sin embargo, le mueve Delivery. ¡Arriba! Buena palanca al brazo. Aprovecha la inercia del movimiento. Allí está pendulando y hace una toma de brazo. Castiga. Trompada hacia la cara del escocés, que castiga con todo. Y toma. Domina Brian Sánchez. Lo tiene ahí. Es su contra, señores. Pide clemencia Delivery Boy. Terrible golpe en la médula espinal de McCloy. Palanca. Así trataba la gente del Orlin cuando querían detenerlo en la vieja Europa. Codazo que se mete en el esternón. Le duele al chico de Mar del Plata. Lo toma ahora del cabello. Domina la lucha el escocés. Se lo lleva de un lado al otro a las cuerdas. Cambian en cupo. Lo tiene. Ahí está. Una suple tremenda. Ahí está.
está con todo castigando. Un slam aéreo espectacular ha hecho y esa patada que lo deja a McFloyd en el piso. No puede hacer puesta de espalda. Va a buscar ahora, palanca la pierna. Lo tiene ahí, domina la pierna, le duele al escocés. Domina la pierna, va con todo. Observe la fuerza que está haciendo Brian Sánchez. Domina, no quiere abandonar. No abandona McFloyd y no cuenta Van Gogh. Señor, por favor. Intenta romperle el ligamento cruzado al marplatense. Le duele a McFloyd, sigan el gesto. Vuelo terrible. Salta en la tercera. Vamos, señor, vamos, vamos. Se venía la apuesta. ¿Por qué no cuenta Van Gogh? Irrita, irrita la conducta del gigante Van Gogh. Permite que salga así desde el fondo el escocés. Duro al pecho de Brian Sánchez. Está buscando aire el marplatense. Momento dramático de la lucha. Ponen velocidad, ponen fuerza y potencia. Se traba, no lo puede esperar. Lo saca para afuera. Por suerte se agarra de la soga. Atención, lo va a buscar. Uno ingresa, el otro sale. Lo esquivó, tremendo, terrible. Lo esperó, qué timing. Qué timing, señores. Ahí está Brian Sánchez. Atención, abajo lo vemos al escocés. Atención, se viene un vuelo de Brian. Cae arriba, qué dominio, Baldo. Brillante Brian Sánchez. Brillante delivery boy. Le duele la lucha a McFloyd. Lo tiene abajo. Lo va a estrangular. Atención, hay palanca y estrangulación. Por favor. Entra Dimitri. Dimitri Kasov, el achero ruso. Cuidado, señor. No, no, deje eso. Eso es un adorno. Deje el carrón, señor, por favor. ¡Uy! Le parte la cabeza de un carronazo tremendo. ¿Quién llamó al leñador ruso? Terrible estallido de ese carrón. Histórico en Telefe. Le rompió la cabeza, médico, por favor. Médico para asistir a Brian. Allí ingresa al cuadrilátero, lo sube el mismísimo ruso. Ahí está Dimitri. Ahí está Dimitri, que está tomando el lugar del escocés. Se asociaron, se asocian los dementes. Ahí está, porque este hombre está loco también. Ya hemos visto todo lo que ha hecho. Domina la lucha y domina a Brian Sánchez. Así casó el ruso. Luchaba contra la gente de Ucrania en bailes de carnaval. Cuando estaban fuera de sí. Esa vehemencia puesta al servicio de la lucha. Doble japonesa. Se ponen de acuerdo. Sincronizados los dos. Ahí están luchando Dimitri Kasov y el escocés McFloyd. Lo toma de la cabeza. Disfruta de lo que está haciendo, señor. Usted no debe meterse en esta lucha. Aquí estaban simplemente Brian Sánchez y el escocés. Usted no tiene nada que hacer. Se combinan entre ambos para vencer a este chico trabajador, a este ejemplo. Para doble la pierna. Vamos, Beto Segovia, camionero. Vamos, los toma. Vamos, Beto, con todo. Gran reacción de Segovia. El camionero argentino. El mendocino dejó en doble mano su camión cargado de cebolla y orejones. Y le está dando duro al ruso. ¡Duro a Kasov! ¡Gran toreo de Beto Segovia que levanta el estadio! No le gustó a Beto. Vio que la lucha era de pareja. Y va con todo. Le pregunta al público si pega y pega. Pega con todo. Le ablanda las costillas y lo saca. Lo saca, lo saca Dimitri, que cae más. Terrible trabajo sobre el vaso y la vesícula del ruso. ¡Cuidado! Aparece en acción McFloyd. Siempre por la espalda. El himno del traidor. Le metió una patada a los riñones, pero sin embargo Brian Sánchez lo saca en una suple perfecta de frente. Lo toma ahora de los brazos. Vamos, Brian, que domina. Vamos, Brian, que sale. Va a rematar, le duele el cuello. Atención, vuelo tremendo de arriba. Vamos, vamos, Van Gogh. Vamos, Van Gogh, uno. Vamos, señor, dos. Vamos, señor, tres, tres, tres. Victoria, a pesar de que más de la mitad de la lucha fue 2-1, terminó ganando el de los buenos, Brian Sánchez. ¡Fantástica victoria de Brian Sánchez! ¡Con la cabeza rota! ¡Está sangrando Delivery Boy! ¡Superó Beto Segovia! ¡Y de esta manera muerto avance con un vuelo fantástico! ¡Mete 3 puntos en su historial! ¡Vamos, señor director, con la repetición! ¡Vamos a ver ese momento cobarde! ¡Ahí está! ¡Toma el carrón! ¡Lo calcula! ¡Y apunta! ¡Y se lo revienta! Yo creo que con eso hubiese quedado noqueado. De una. ¡Cabeza! ¡Estalla la cabeza de Brian Sánchez! ¡Salió sangre de su nuca, Osvaldo! ¡Tremendo!
reacción. Tremenda la reacción después, porque vimos una gran victoria. El chico quiso. Y sí, tenía que ganar. Ganó. Con ayuda, sin ayuda, pero ganó. Al fin y al cabo. Así que nada. Este fue el video de el jueves. Así que no olviden comentar, compartir, darle like, suscribirse y activar la campanita. En un rato voy a grabar y subir el video del lunes y del martes. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Y recuerden que todavía me queda pendiente el directo, que lo voy a hacer el viernes, seguramente. Así que adiós.